días. ¿Cómo están? Hola, hola, Claudia. ¿Cómo va? Tomamos asiento. Bienvenida, por favor, Andrés. Un gusto recibirte. Miren qué lindo, tenemos invitados hoy aquí en Meta Sábado. Este aplauso que suena es para ellos dos y toda la comunidad de la capilla, Nuestra Señora de Luján. Beso grande, gente hermosa, bienvenidos. Claudia, querida, vamos a colocar el graf, querido Juanchi, sírvase, mi amor, ahí tiene usted. Gracias. Muy bien. Cafecito calentito. Muchas gracias. Ay, sí, sí. Bueno, bueno, muy bien, querido Andresito. Acá está, si vos querés endulzarlo, porque ese es tuyo. Ahí estamos. A mí me gusta el café más natural, pero hay personas que lo prefieren dulce, cada uno con su sabor y con su estilo. Claudia, querida, bienvenida. ¿Quién es usted? ¿Qué invitación nos está trayendo a la gente de Meta Sábado? Bueno, yo me llamo Claudia, pertenezco a la capilla Nuestra Señora de Luján, de Venado Tuerto, y estamos organizando un viaje a la Basílica de Luján, donde queremos invitarlos. Se va a realizar este domingo 23 de abril. Queremos que todos puedan viajar, que puedan recibir la bendición especial, sobre todo en estas épocas, en estos tiempos de Pascua. Y bueno, y hacer conocer también el porqué de estos viajes que hacemos para la capilla, porque es una capilla que está hace muchos años y necesita mucha, mucha refacción, mucha ayuda para terminar salones, baños. Pero sobre todo para que se dé a conocer, porque no es muy, muy conocida. Las capillitas generalmente tienen ese sentido de identidad de la comunidad cercana, pero justamente, como bien decís, a diferencia de las grandes iglesias, de las catedrales, de las parroquias, tienen poca gente que se entera de las distintas actividades, ¿verdad? Claro. Claudia. Sí. Andrés, querido. Bueno. Como decía Claudia, esta es una invitación que estamos haciendo desde la capilla. También tenemos planificado varias actividades para después, que ya vamos a estar comentándoles estas actividades, pero lo fundamental ahora es acondicionar el salón donde nosotros brindamos catequesis y también tenemos varios proyectos desde Cáritas que no los estamos pudiendo llevar adelante justamente por las condiciones en las que tenemos nuestro salón parroquial. Tendríamos que colocarle el piso. Claro. También tenemos que arreglar los baños, tenemos un solo baño en funcionamiento. Claro, claro. Hace poquito también se nos rompió la bomba de agua y esta bomba de agua nos costó bastante arreglarla. ¡Qué increíble! Bueno, Claudia querida, entonces, estamos diciendo que nos encontramos en época de Pascua, en este mes de abril, pero ya muy próximos al 8 de mayo, que es la gran fiesta de Nuestra Señora de Luján. También, y ustedes ahora, dentro de una semana, están promoviendo, están invitando a viajar, a peregrinar con un sentido espiritual hacia la casa de quien es la patrona de Argentina, la madre protectora de todos los argentinos, Nuestra Señora de Luján. Sí. ¿Verdad? Sí. Así que el próximo 23 de abril. El 23 de abril, cae domingo. Es un día domingo. Bueno, viajamos con el turismo toscano. Todos los años lo hemos podido hacer. Durante la pandemia, lamentablemente, no se ha podido hacer. Pero bueno, después de tantos años, necesitamos poder viajar. Y que la gente sepa, sobre todo, el por qué, para qué. Porque hay mucha gente que en este momento está muy falta de fe. Hay gente que por ahí siente que todo lo que ha venido pasando en la pandemia no es cosas de, obviamente, nadie sabe, obviamente, pero bueno, sienten que esto no es algo normal ni natural. Y que creen o han empezado a perder un poquito la fe. Así que nosotros invitamos también para que puedan fortalecer su fe y también invitarlos para que el día 8
de mayo, nuestra capilla va a estar abierta todo el día, es el día de nuestra madre, y aquel que quiera ir, acercarse en el transcurso del día, está abierta a partir de las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Bueno, voy a pedir a sala de edición, nos han traído, tanto Andrés como Claudia, imágenes, el flyer de invitación. Fíjate, acá estamos viendo, para quienes nos están siguiendo desde el VerTV, y les contamos, a quienes están en la 90.3, que estamos difundiendo distintas imágenes del santuario, de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, que se encuentra justamente en la provincia de Buenos Aires, y que es tan valiosa para el corazón de los argentinos, sobre todo para los cristianos, que por ahí se han interiorizado más del milagro que aconteció hace cuántos años atrás. ¿Te acordás más o menos cómo es la historia? Sí, sí. ¿Manuelito? Sí, sí. El negrito Manuel, que era quien llevaba la carreta con las dos imágenes, con la imagen de la Virgen de Luján y la imagen de Nuestra Señora de Sumampa. Y a las orillas del río Luján, la Virgen eligió ese lugar para quedarse y se quedó con nosotros. Y después también tenemos la historia de que Dios nos la dio como nuestra madre, no solo es nuestra patrona, sino también, y viviendo esta época de Pascua, a los pies de la cruz Dios nos la regala como nuestra madre, nuestra guía espiritual, nuestra compañera, así que qué mejor que ir a visitarla para agradecerle el ser nuestra madre, agradecerle todo lo que nos da día a día y también agradecerle sobre todo el regalo que nos hizo Dios y también pedirle, porque esta es una madre que nos escucha, que nos contiene, que nos acompaña y que nos guía día a día en nuestro camino, que a veces nosotros decimos, uy, qué día pesado que tuve, uy, qué mal que estoy. Siempre hay que recurrir a nuestra madre, a esta madre del cielo, digamos, que Dios nos regaló y nos hizo un gran regalo el día que Él partió, digamos. Claro, claro. Bueno, entonces, esta es una invitación a peregrinar, pero sobre todo desde el corazón, una renovación de la fe. Son momentos nada fáciles para la mayoría de los argentinos. Nos acabamos de enterar el índice de inflación de marzo que ascendió a un 7.7%. La verdad que cada vez que se resiente el bolsillo, sí, se resiente el corazón. Así que muchas personas están necesitando robustecer la fe. Es una oportunidad. No significa esto que el que no viaje no tiene también la bendición, si así lo pide y es su intención. Pero qué lindo que la comunidad de la capilla, Nuestra Señora de Luján, que se ubica en dónde. En calle Valdés, al 562. ¿Viene a ser cerca de? Valdés, entre Castelli y Saavedra. Frente al centro comunitario del barrio Malvinas, Argentina. Muy bien. Tenemos misas, y esta también es una invitación, los días sábados. A las 5 de la tarde empieza el rezo del Santo Rosario y después la misa. Y también los invito yo, en mi rol de coordinador de catequesis, comenzamos hace una semana catequesis. Hay varios niños inscritos, pero si algún papá, con la vorágine del tiempo que vivimos, se olvidó de inscribirlo, las puertas de la capilla están abiertas para que vayan, se inscriba y los vamos a recibir con el corazón abierto y con los brazos de una madre que espera a estos niños para que empiecen a conocer a Jesús. Acá tengo datos lindos para compartir. Nuestra Señora de Luján es madre patrona protectora de Argentina. Su imagen llegó el mes de mayo de 1630 al puerto de Buenos Aires. En 1630 la carreta que transportaba la imagen se detuvo en los pagos de Luján y la Virgen nunca se movió de allí. Ese es el gran milagro, que la carreta no continuaba la carreta, su trayecto. La carreta no pudo avanzar y quedó ahí, a orillas del río Luján, donde hoy se emplaza la basílica. Claro, pero aparte cuando sacaban la caja que recubría la imagen, la carreta, los bueyes, hacían que la carreta funcionara. Pero cuando cargaban nuevamente la imagen para llegar a la estancia que la estaban solicitando, la carreta se estancaba. Y además la Virgen de Luján vino acompañada por la Virgen de Sumampa. Cuando sacaron la Virgen de Luján y la dejaron donde estaba ya sentada la basílica, la carreta pudo continuar con la Virgen de Sumampa hacia su destino. ¡Qué increíble! Un designio divino. Es un designio, un milagro. Sí, sí, sí.
El día 8 de mayo, miles de fieles se reúnen en la Basílica de Luján en su honor. El primer santuario dedicado a Nuestra Señora de Luján se inauguró un 8 de diciembre de 1763. Sí. ¿Cuántos años con nosotros? Bueno, la Madre de Dios está de siempre. Sí, exactamente. Pero bueno, Nosotros los 8 de mayo hacemos una gran fiesta por lo que es la fiesta de Luján. Como pudieron ver ahí en las imágenes, hacemos una procesión por todas las calles del barrio con los niños de catequesis. Siempre los niños van con una antorcha o con algún adorno que hacemos en catequesis para recordar a nuestra madre. Y también después, todos los años, tenemos el tradicional chocolate con tortas. Así que ya después lo vamos a estar invitando también para que el 8 de mayo... Estamos viendo imágenes, mirá. Los vamos a estar invitando para que este 8 de mayo vayan a la procesión, participen, reciban esa gracia y sobre todo coman el exquisito chocolate con tortas que hacen los veteranos, siempre agradeciéndole a los veteranos. Divina, sí. Claro, y agradecemos tanto realmente, ¿no?, que están siempre presentes en los acontecimientos que para nuestra sociedad y nuestra ciudad son valiosos. Sí. Bueno, mamá. Claudia querida, ¿usted también es catequista? Pero en este momento estoy enfocándome más a lo que es de Cáritas. ¿Y quién es el párroco? ¿Quién está a cargo de la parroquia? Porque el padre Giraldi estuvo mucho tiempo, querido Alfredo. Sí. Besos al cielo. Sí. Y en este momento está el padre Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Saludos desde Meta Sábado en una de las para fotos usted y que... su comunidad. Gracias por esta linda gente que nos acompaña. Gracias. Sí. Está muy contento. Lamenta no haber podido venir, pero bueno, es como si viniéramos, estuviera, claro, porque es que nos para eso acompaña. Estamos laicos, justamente son los brazos extendidos del párroco, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. Claudia y Andrés, ¿algún mensajito final? Ya tenemos nuevos invitados. Nos encantó tenerlos. Entonces, recuerden, quien desee viajar, aparte está organizado, está coordinado, hay meditaciones, cantos, retiros. ¿Cómo han organizado el viaje? Y, por ejemplo, bueno, no, todos los años que hemos podido hacerlo, siempre tenemos algo para organizar durante el viaje y también el acompañamiento, siempre la contención de las familias. Y allá obviamente tenemos también sacerdotes para las confesiones, el acompañamiento. El santuario de Luján permanentemente, ¿no? Sí. Recibe visitantes todo el tiempo. Internacionales, es un santuario todo muy el tiempo, famoso. Sí. De hecho, una vez nosotros hemos ido al santuario de Luján viajando y hemos coincidido en una misa con nuestros hermanos hebreos y la misa era en hebreo. Fue emocionante para mí participar de esa misa en hebreo porque... Nosotros estamos acostumbrados a participar de la misa en castellano, pero los hebreos lo viven desde otro lugar. Porque en general... Aprender nuevas formas de rezar, nuevos rezos. Qué llamativo, porque los hebreos no tienen misa en su rito judío. O sea que estos son hebreos católicos, exactamente, o cristianos. Exactamente. Claro, eran hebreos cristianos que estaban participando de la misa y coincidió nuestro horario de llegada a Luján con la misa de esta comunidad hebrea y fue realmente una oportunidad única para unirnos también en la fe con estos hebreos que profesan la fe judía católica. ¿Cómo están viviendo la Pascua? Maravilloso. La verdad que nos transmite mucha paz. Es una época muy hermosa del año para... Es muy hermosa, es emocionante, todo, sobre todo para la gente de fe, recordar ese amor que Cristo Jesús nos tuvo al entregarse por nosotros, para que nosotros tuviéramos la vida eterna. Por eso también es una oportunidad de este viaje para... ir y agradecer también a Dios por ese amor, por ese cariño. Y es una oportunidad también para volver a acercarse a aquellos que están alejados, a lo mejor por algún motivo, por algo, porque, como decíamos recién, la inflación, los tiempos, la vorágine. Entonces, es una oportunidad para acercarse. Por eso no solo los invitamos a participar del viaje, sino también a que se acerquen todos los sábados a las 5 de la tarde y participen de la misa. Bueno, muy bien. Claudia, querida, Andrés, bienvenidos. Gracias, las puertas de Meta Sábado siempre abiertas para ustedes. Qué lindo. Entonces, acá tenemos en pantalla, queda bien en claro, invitación a peregrinar a la Basílica de Luján, salida 23 de abril, inscripciones al 3462-622420 y también puede encontrar en Facebook la página que dice Capilla Nuestra Señora de Luján Oficial. Muy bien. Beso grande, comunidad querida.
siempre son bienvenidos. Bendiciones para ustedes y felices Pascuas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y de este modo los despedimos. Gracias.